Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa settimana mi sono fatto un giro per la città sperando di trovare una cavia che mi parlasse della droga qui in Colombia. Mi sono vestito nella miglior maniera possibile per far sì che mi approcciassero. E ho preso la mia bicicletta e mi sono diretto verso il centro. Una volta arrivato verso il centro e con la mia telecamerina nascosta, mi sono fatto un giro per la città aspettando che una persona mi dicesse la tipica frase: I got everything. Questa frase però quel giorno non è mai arrivata. È arrivata la sera, decisi di tornarmene a casa. Giorno numero 2. Ce la farà Francesco? Sono ritornato qua a Getsemani. Di solito sempre riesco a trovare qualcuno che perlomeno mi dice qualcosa. Ieri non ci sono riuscito. Vediamo oggi col secondo tentativo. Il secondo tentativo è stato quello giusto, avevo trovato la mia cavia, anzi a dirvi la verità le mie due cavie. Con loro mi sono fermato a parlare della loro vita personale ed anche perché i tunisti venissero a comprarla qua. Vi dico che loro mi hanno detto che non fanno gli spacciatori di professione, ma lo fanno solo in maniera occasionale. O perlomeno questo è quello che mi hanno detto loro. Il video inizialmente è stato girato a telecamera nascosta. Loro pensavano solo che io li stessi registrando con il registratore del cellulare. Dopodiché però la telecamerina ha iniziato a surriscaldarsi. Per favore Insta360 fate qualcosa per il surriscaldamento della telecamera. Metteteci un ventilatore e ho dovuto dirgli che li stavo registrando anche con una telecamera. Fortunatamente hanno accettato a patto che io gli nascondessi i loro volti. Secondo loro io ero la seconda persona che fermavano durante la giornata. Questo perché? Perché mi avevano visto con dei vestiti che potessero far pensare che ero un consumatore di droga. E poi però dopo avergli fatto una serie di domande addirittura pensavano che facessi parte della DEA. Immaginatevi voi ragazzi. Voglio precisare solo un'ultima cosa. Che la Colombia non è solo droga, la Colombia ha anche cose positive che io anche ho portato qui sul mio canale. Volevo precisare solo questo, ragazzi. E adesso andiamo a vedere il video. Vamos! Este país está muy difícil. Ajá. Sí. No soy preparado, no tuve oportunidades de estudio, pero trabajo aquí con los restaurantes, bares. Pero si tú vienes a mí y me dices que necesitas, yo lo busco de mi personal. O sea, ¿conoce gente para que te lo haga? No. Yo traigo mi personal, ajá, que es la mía personal. Ah, ok. Y si tú quieres, te vendo de la mía, pero de comprar no. Yo vivo en mi barrio a 2 horas de aquí, a lejos, ¿no? Sí, bastante. Y todos los días toca ir y venir, pero vengo con mi personal. Ok, ok, listo. Entiendo. ¿Tienes una pregunta ahí? Bueno, yo siempre... Entendiste que vosotros entendieron que yo vivo acá, ¿no? Sí. Y muchas veces me pasa para ser extranjero que como tú me preguntaste, we got everything, tiene todo lo que tenemos. Sí. Sí. Eso funciona decirlo la verdad a los turistas. Sí, o sea, a veces. Sí, funciona. Sí, a veces porque el que le gusta dice, tú ven y se regresa y habla con nosotros sobre la droga. Ajá. Porque uno le dice I have everything. Yo conozco un poco de inglés. Bueno, ¿y funciona decirlo eso a los turistas? Sí, muchas veces. Bueno, sí. Claro que sí, mucho funciona. ¿Vosotros son de acá? De Pereira, yo soy de Pereira. Pero son colombianos. Y yo sigo así, colombiano. Y pero están en Cartagena. Estamos en Cartagena. ¿Vinieron a Cartagena para hacer otras cosas o también tenían la idea de...? No, trabajamos, tenemos nuestros trabajos personalmente, pero siempre el turista le... uno le quiere explicarle la ciudad, le quiere llevarlo para acá y él dice no, espera, quiero esto, okay. Quiero cocaína, quiero marihuana. Allora, da come l'ho capita io, loro quando incontrano i turisti cercano di spiegargli la storia della città, la storia del centro storico. Però il turista stesso è quello che gli chiede la droga o a volte gli chiedono anche delle ragazze. Così è come l'ho capita io. Almeno. Come l'hanno fatta pensare. E vosotros la pueden conseguir? Sí, sí, podemos conseguirla. A veces se puede porque a veces es difícil. Porque hay que ir a buscar bien lejos. Okay. Para poder traerla porque aquí en el centro aquí no se puede tener eso. Ok. ¿Y qué venden? Las dos, weed y cocaína. Weed y cocaína, sí. No vendemos, sino cuando... Bueno, cuando ve la pide. Cuando la ocasión lo... Porque lo trabajamos da. Más que como todo. Cuando tú quieres un porrito que si a ti te gusta, tú... Me voy a fumar un porrito. Okay. Pero a veces da con la persona que no le gusta.
porque ese no es nuestro trabajo. A mí sí me gusta, okay. Yo nosotros consumo. Tú consumas también, sí, ok. Me gusta. Tú no. Sí, sí, tú consumo. También. También consumo. Ok. ¿Y los turistas? ¿Son felices de comprarla aquí en sí, Colombia? Bueno, claro, muchos, muchos compran. Los italianos compran. Más que todos sí. Los gringos, les gusta demasiado. Italianos. De verdad, sí. Yo soy italiano. ¿Y los lo franceses? Sí, claro. Adesso che parlo un piccolo italiano che è stato in Italia 2 anni a pescare, capito? A Pescara? A pescare in Italia. A pescare o a Pescara? A Pescara. La città? Io sto a pescare. Chissà che cazzo pescava in Italia, boh, che non mi ha fatto capire se era pescare o pescare. Quanto vale a chi è in Colombia? Bueno. Un grammo. Bueno, te voy a ser sincero. Me debe ser sincero, ¿cuánto vale a vosotros y cuánto vale a los turistas? Yo lo compro a 20.000 el gramo. ¿De qué? De marihuana. A 20.000 el gramo. De marihuana. Y de coca vale 30.000. A vosotros. Para nosotros. Tú lo compras tú yo como consumidor. Para mí, consumidor. Okay. Si tú me pides a mí, el gramo de coca te vale 60. Ah, todavía no lo venden caro. Porque esta y la gente marihuana que me... te vale 40. No, pero yo sí lo vendo caro. Porque ¿a si cuánto lo vendes tú? Yo lo más o menos lo vendo en 250 mil pesos. ¿A los turistas? A los turistas, al gringo norteamericano, al australiano, que más okay. Que todo, que vienen 250, 300 mil pesos un gramo. 5 gramos, 1.500.000. ¿Estamos hablando de qué? ¿Cocaína o weed? De cocaína. Ok, ok. La weed y... barata, lo más barato, 300 mil, 350 mil pesos, 5 gramos. ¿Tú sí. La vendes así poco? Sí, sí, está sí. Económico. Aquí es más económico. Pero si tú quieres ser distribuidor, decimos, ¿en cuánto te la pueden dar? Más económico porque ya vas a comprar más económico. A por mayor. ¿Están alguna más económica de la tipo el TUSI? Yo sé que el TUSI es más económico. Bueno, con el TUSI no, nosotros no elaboramos no. Con esas cosas del no. TUSI. Eso apareció por ahí, una cosa rara, no, que es rosado no y nosotros no trabajamos. No trabajan con eso. Trabajamos con pero lo es típico, más, pero es más económico. Lo más, no, supuestamente es más caro que la cocaína. Sí. Sí, es más caro que la cocaína porque un gramo vale 150 mil, 200 mil pesos. Lo va a buscar uno para uno revender. Para traerlo. ¿Y con la policía cómo hace? Bueno, en realidad, para serte sincero, tenemos que hacerlo muy escondido con la policía porque la policía tiene un control muy grande. Acá en el centro. ¿Francesco qué? Cota, COTA. La policía tiene un control grande, gracias a Dios, la autoridad está muy pendiente de eso. Y nunca te... Eso es bueno, muy difícil, no, eso toca... Toca fuera. Hacerlo de cultura, bien hecho, decentemente, porque no... Y ahora todo el tiempo uno no está buscando, o sea, no vamos a tener problemas con la policía porque uno no está en ese cuento. ¿Tú, cuánto te gana más o menos haciendo eso? Bueno, en realidad, como te digo, vuelvo y te lo digo, no es mi trabajo, pero cuando gano, siempre gano bastante, por lo que siempre se gana un poquito más con la droga. ¿Me entiendes? Más que en cualquier otra cosa, siempre pagan más, siempre los turistas pagan más y uno la consigue uno un precio económico y sí gana unos 100, 150 dólares por, en un negocio. ¿Es mensual más o menos cuánto te lleva? Es mensual, ya porque como no trabajamos, como no trabajamos, y con eso no es nuestro trabajo, mensual no más o menos, sino sale al mes, una vez, dos veces al mes. Ah, ok. O sea, no es nuestro trabajo porque igual yo tengo mi trabajo. Entonces tú tienes otro trabajo, otro sí, tipo de sí, claro, trabajo. Nosotros trabajamos, nosotros somos okay. Vendedores de joyería, somos comisionistas, okay. Vendemos, llevamos gente a los restaurantes okay. Y todas esas cosas, o sea, que no estamos pendientes okay. A eso, pero si no el turista siempre pregunta. ¿Cuánto te compra más o menos un turista a ti? 5 gramos, 3 gramos. O sea, no compran solo uno. Sí, no, uno compra, hay unos que compran unos, uno, dos. Pero los turistas pero la más mayoría que tú... compran tres. Tres, cinco. ¿La vende solo a turistas? Bueno, me imagino que sí, o también sí, a la gente de acá. No, también colombiano. ¿Pero colombiano turista o colombiano cartagena? Colombiano turista. Los okay. Cartageneros hay bastante. Colombiano turista. Ok. No, se le vende a turista. Me imagino que si es colombiano le hace un precio. Si es turista le hace mismo otro. Precio, papá. Mismo precio. Sí, porque la vende bueno, colombiano tú... fino. Ajá. Ah, viene el dinero colombiano con plata. Viven arriba en Estados Unidos. Ah, ok. ¿Y tú también? No, yo colombiano no. Yo como te digo, yo no lo... Solo ¿no tienes miedo que la policía? O sea, puede ser una cobertura de la policía. Lo que... Exactamente, por eso cuando es colombiano, por eso yo nunca le digo... Después me vienen a buscar. Ya vamos a regresar a prisión de nuevo hoy.
¿Dónde estudiaron? ¿Acá en Cartagena o en...? Aquí en Cartagena, 5 años duré yo. 5 años. Aquí te hacen hacer un tour por la prisión, ¿no? Quiero la prisión. 5 años. Es el infierno más grande que existe. Puta. Es el infierno, el propio infierno en vida. No se lo deseo ni al peor enemigo mío se lo deseo. Acá es peor, sí, es el... Sí, por eso te lo... Aquí en Cartagena. A mí casi me violan. No, güey. Casi me matan. Estaba metido donde era un desecho, donde no era nadie. ¿La comida? Era una porquería, pollo crudo, carne cruda, eso es la porquería más grande que puedes. Tú 5 años, tú. Yo 5 años, 1 anno e mezzo. Dopo questo, ragazzi, come stavo dicendo anche prima, la telecamera ha smesso di funzionare per surriscaldamento. Riguardo ai prezzi, io me ne andrei molto sui prezzi che stava parlando il primo spacciatore, nel senso che marijuana a 20 e cocaina a 30. So che in un quartiere in più in periferia la marijuana addirittura la comprano gente che conosco a 5.000 pesos al grammo. E secondo me lui un po', ma il primo spacciatore ha gonfiato un po' i prezzi, penso almeno della marijuana, perché la so che la vendono molto 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 più economica nei quartieri in periferia, mentre per la cocaina, ragazzi, magari il prezzo è come dice lui, se no anche meno a volte, non lo so, ragazzi, questo non vi so dire, però magari nel centro lo raddoppiano il prezzo proprio perché vengono i turisti, comunque potete vedere che è abbastanza economica e quindi per questo la maggior parte dei turisti che vengono qua e vengono a consumare è proprio perché è economica. Al di fuori di questo, come state ascoltando, loro sono stati anche in carcere, chi 5 anni, chi 1 anno e mezzo, non ho chiesto per quale motivo sono stati in carcere, ma penso perché sempre per motivi di droga. E al di fuori di questo anche gli ho chiesto se un giorno smetteranno di fare questo lavoro e loro mi hanno risposto che lo faranno solo quando il governo gli darà uno stipendio fisso. Quindi, ragazzi, io penso che ci vorrà ancora molto tempo prima che smettano di fare questo lavoro, anche perché mi stanno raccontando chi hanno dei figli, chi ha 4 figli e chi ne ha 6. Io, ragazzi, con il video di oggi ho terminato. Scrivete qua nei commenti cosa ne pensate di questo video e tutto quello che c'è stato intorno al video. Prima di lasciarci, mi raccomando, iscrivetevi, mettetemi un sacco di like, attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima settimana, ragazzi, con un nuovo video. Ciao, guys!